Déjeme decirle que no hay nada oculto que no sea manifiesto, y llegará el día, amado hermano, que el Señor confunda esas mentes y usted lo va a ver con sus propios ojos. Llegará el día que el Señor, amado hermano, confunda ese grupito que se está juntando. Llegará el día, amado hermano, que el Señor confunda y desbarate aquella obra que el enemigo quiere hacer en su obra. Llegará el día. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, amados hermanos. Pero de Él nadie puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Por eso es necesario caminar íntegramente, amado hermano. Irreprensible. Trata con tu carácter. Trata con tu orgullo. Trata con tu infidelidad hacia Dios. Para que puedas servir dentro de la obra de Dios, para que tú puedas entrar al reino de Dios, ser un vaso útil, usado por Dios, tenemos que ser irreprensibles, y no es fácil. Hay un sacrificio que tenemos que hacer en orden. En orden. ¿Cuántos dicen amén? Esa clase de gente no va a llegar muy lejos para cuando el Señor les desbarata su castillito. Amén. Génesis, hermanos, ya voy a estar terminando, amén. Génesis 11. Hay muchas formas de alabar a Dios, dice el canto, pero la palabra me enseña solo una. Amén. Hay muchas formas de servir a Dios. Hay una sola en santidad, amado hermano, en orden. Amén. Lo tiene. Mira estos varones, amado hermano, tremendos varones, construyendo un castillo. Gloria a Dios. Pero fíjese hasta dónde llegaron. Así hay muchos de nosotros en la congregación, amado hermano, que queremos formar nuestro propio castillo, nuestro propio, amado hermano, nuestro propio reino. Pero llegará aquel bendito, aquel que está sentado a la diestra del Padre, y confundirá esas mentes, y aquellos enemigos serán avergonzados delante de ti. Dice su bendita palabra, Génesis 11, lo tiene. Génesis 11. Amén. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Cuando empieza una obra, amado hermano, todos estamos unánimes, todos levantamos la mano, todos estamos con el pastor, todos estamos, amado hermano, a la misma hora. Pero una vez no se me olvida cuando el siervo dijo: vamos a ver cuando haya más, que se levante más polvo, vamos a ver en la polvadera a ver quién se mira. Cuando se levanta una obra, Ahí están todos, ahí estamos todos, echándole ganas. Cuando se nos habla de disciplina y orden, cuando se nos habla, amado hermano, de fidelidad a Dios, cuando se nos habla de constancia en la congregación, ahí nos echamos para atrás más de 20. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dígale gloria a Dios. Dígale gloria a Dios, amado hermano, porque si así es, déjeme decirle que Dios quiere, amado hermano, levantarlo. Dios quiere darle esa fortaleza, nada más que usted hasta ahorita no lo ha dejado. Dios es bueno con cada uno de nosotros, y Él no nos está condenando, pero no aprueba, amado hermano, nuestras acciones. Versículo 2. Bueno, vamos a leer otra vez el 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y unas mismas palabras. O sea que estaban de acuerdo en todo. Estaban echándole ganas. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Ahí estamos. Tacos el sábado. Yarda el sábado. Alabanza el miércoles. Estuvo. Amén. No, esto es mentira, yo creo. Nos cala, hermano. Nos cala, pero es cierto. No podemos llegar muy lejos. No podemos llegar muy lejos en nuestro ministerio.
No, porque no va a ser el pastor el que se encargue de derrumbarlo, amado hermano. El pastor de todo su corazón quiere que usted persevere, sino que es Dios, es mismo Dios quien confunde nuestras mentes cuando no estamos haciendo bien las cosas. Versículo 2 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sinar significa región de ríos, amado hermano. Una región hermosa, próspera, donde el árbol crece a la orilla del río, amado hermano, y ahí está absorbiendo sus raíces todo lo que necesita. Dice el versículo 3: y se dijeron unos a otros, fíjense muy bien, lean muy bien este versículo. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Eran tremendos, tenían fuerza, tenían sabiduría e inteligencia, amado hermano, como muchos de nosotros. Nosotros somos inteligentes, sabios, no somos como los chinos. Amén. Pero sí nos ganan los chinos. Nosotros seremos muy pujantes, pero sin alcance. Seremos muy arrebatados, amados hermanos, inteligentes, pero no somos disciplinados. Esa es la única diferencia. No somos ordenados. ¿Por qué cree que ellos, amado hermano? Nomás fíjese todas las marcas de carros que tienen por el mundo. ¿Serán más inteligentes que nosotros, los chinos? No, hermanos, es la disciplina que ellos tienen, la perseverancia que ellos tienen, amado hermano. Cualquier cosa que ellos inventan, amado hermano, se la meten aquí a Estados Unidos y somos yo y usted los consumidores. Nosotros no tenemos esa capacidad de disciplina, de orden, de perseverancia. Y ellos, amado hermano, inventan un chicle de este tamaño y se hacen millonarios. Son inteligentes. Amén. Gloria a Dios. No le vaya a copiar a los chinos, hermano. Dice el versículo 5. Bueno, versículo 4, ¿verdad? Fíjese aquí. Esto es lo que muchos de nosotros hacemos, amado hermano. Que no queremos darle la gloria a Dios. Queremos llevarnos nuestra propia gloria. Queremos brillar con nuestra propia luz. Y no es así, amado hermano. Usted y yo hemos muerto para la gloria de Dios en nuestros propios deleites, amado hermano. Nosotros somos, amado hermano, receptores de la gloria de Dios. Receptores, amado hermano, del orden de Dios, que tenemos que transmitir al pueblo de Dios, aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Aleluya. Querían ser reconocidos los varones, querían llevarse la gloria. Hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagamos esto y el otro, porque tal vez vayamos a andar por California, por Colorado, porque tal vez, amado hermano, vayamos a andar por todo el mundo, por las naciones, porque el Señor nos lo ha prometido, que iremos de nación en nación. Aleluya, pero no brillando con nuestra propia luz, sino brillando, amado hermano, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la luz que debe de brillar en cada uno de nosotros. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, amado hermano, porque tu luz no puede llegar tan lejos como la luz inaccesible de nuestro Señor Jesucristo. Hágase todo decentemente y en orden, obedientes, fieles a Dios. Y hagamos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Vamos a ver qué están haciendo estos. Vamos a ver, porque ya están en un poco en desorden ahí en mi casa, ahí en mi obra. Ese no es el orden que yo quiero en mi casa. ¿Qué dice el versículo 6?
Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estaban en su carne, en ningún momento le están dando la gloria a Dios, en ningún momento, amado hermano, están haciendo las cosas como Dios manda, conforme a la palabra, conforme, amado hermano, al orden eclesiástico. Estamos hablando entre maduros, estoy hablando a diáconos, ancianos, congregantes, visitantes, porque en un futuro también lo van a ocupar aquellos que están de visita, amén. Aquellos que nos están escuchando también en la radio. Este es el orden de Dios, la disciplina, el orden, para poder hacer que brille la luz de Dios. Y no es que nosotros la vayamos a hacer brillar, sino que brille a través de nosotros. Este es el mensaje para ti que me estás escuchando a través de la internet. Este es el mensaje que Dios tiene para ti como profeta, el mensaje que tiene Dios para ti como pastor, como apóstol, para ti que estás deseando, para ti que anhelas un ministerio. El orden en tu casa primero. Que Dios te bendiga, hermano. Somos la iglesia, casa de Dios, puerta del cielo. Te esperamos en la próxima. Dios les bendiga.